Hemos hecho un enlace remoto, ¿verdad?, con este, autoridades judiciales del Ministerio Público Fiscal de la CAVA, con. El Instituto de Políticas Públicas, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en la persona justamente de, de Rosana Domínguez, este, nosotros aquí en Tucumán, con autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de la Provincia, justamente para tratar y coordinar de avanzar en toda la instrumentación que ya existe y que se adhiera a Tucumán, ¿no es cierto? Para trabajar e identificar todo lo que hace a los delitos contra los niños, niñas y adolescentes en lo que hace toda pedofilia, pornografía infantil y otros delitos que, este, donde están involucrados estas personas. Sabemos que todos estos delitos terminan en otros, el primer paso para delitos muchos mayores, como es la trata de niños, niñas y adolescentes que tiene que ver. Y, y el hecho de esta firma, de este convenio, implica que obviamente el, el circuito, ¿no? la circulación de toda esa información, esto sea automáticamente muchísimo más rápido. Así que bueno. Vamos a tener una segunda reunión la semana que viene ya para concretar este, en lo que sería la firma de este convenio, poder avanzar justamente en un hecho tan importante como es este, proteger a, a, este, a los niños. ¿no?